Aprovecha y come, mira. Aquí tienes todos los tipos de carne, esto es pura proteína. Mira lo que le enseñé, mira lo que le enseñé. ¿Cómo es la cara de la papada? Muy bien, 100 puntos. ¿Vieron? Pero eso no va, después de esta lipopapada, eso ya no hace falta hacerlo. El cosmético me va a ayudar a subir mi autoestima porque cada vez que yo me mire en un espejo voy a decir, tomé la mejor decisión en operarme con los mejores. Observen el vestido, observen los... Yo voy a hacer como el doctor para que veas que estoy entrenada. Mira, cámara. The hip dips is gonna be covered. We're gonna make a very good curve here. Oye, niña, has aprendido. And here we're gonna do the elevation here. Mira. Y this, okay? I can know this. I can touch because she's my sister. Así que, let's go. Cita llegó para demostrarme que sí existen las mejores amigas, que las mejores amigas sí están ahí para ti. Y llegó al punto de que Cita ya no es ni siquiera mi mejor amiga, Cita es mi familia. Literalmente por el Cita yo soy capaz de hacer lo que sea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mi corazón? Ay, me gustan tus trencitas. ¿Para tu no? Elsa Dianelis Cordoví y Anusa de Bayamo. Bueno, ese día de la cirugía llegamos bien, bien tempranito. Se hizo más cosas que la diosa. Fue una reconstrucción completa. 180 grados por un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Quedó, mira, espectacular. ¿Lista? Ay, ahora sí, lista. Para atrás y para coger impulso, okay. Te tocó. Ay, Dios mío. Lista. Ay, Dios mío. Arriba. Vamos para allá. Ahora aquí te van a preparar. El doctor va a venir, te va a marcar. Va a conversar contigo. Una pequeña charla antes de entrarte para allá. Y listo. ¿Estás nerviosa? Un poquito. No, tienes que estar nerviosa. Dale, vamos para allá. A prepararte. Vine a Miami a cumplir mi sueño en My Cosmetic Surgery porque esa fue la clínica que me dio la confianza para hacerlo. My Cosmetic Surgery, familia, es una casa, es un hogar y hay un equipo inmenso de personas, desde la coordinadora, desde la muchacha del front desk que te recibe, hasta el cirujano y las asistentes del cirujano que van a estar trabajando 100% para ti. Voy a pesarme. Hija, tú no puedes hacer eso te lo hace el doctor. Ay, Lía, déjame pesarme. ¿Cuánto dice? 202.6. Ah, candela. Apréndete ese número porque no lo vas a volver a tener. Ella se estuvo haciendo lipo en los brazos, lipo en los muslos, liposucción, tummy tuck, aumento y levantamiento de senos y también lipo papada. Un verdadero combo quirúrgico, familia. ¿Lista? ¿Lista? Ay, vamos para allá. Los deditos te van a quedar hacia afuera. Okay. Si te llegan arriba de las rodillas, los doblas un poquito para que no te corte la circulación. Ella necesita extra large. Nos dijo que arriba de la rodilla te cuesta la cita. A ver. De ellos te lo sacan allí. Ahora te va a dar frío. Así siéntate. A ponerte los gorros. ¡Ay, chichirichi! Llegó un día. ¡Ay! A cambiar la cuerpa. Ya no vas a hacer más Mitriani, ahora vas a hacer Kim Kardashian. De todos los mitos de la cirugía plástica, me voy a hacer bastantes procedimientos juntos, lo sé. El que más me ha dado preocupación es el transfer a la hora de sentarme. Pero bueno, ya todo está tan adelantado que hay muchas cosas que podemos usar para que ese procedimiento no se vea afectado. Y pues bueno, eso es lo único. Hello, how are you? Hi, doctor. Good morning. Morning, how are you? Are you ready to go? Yes. Hoy me operaré acá, pasaré mis días y iré de regreso a casa muy feliz. Ay, ahora sí viste, te pintaron todo. No, muchacha. Eres un cuadro. No, pero ya es más como, me imagino que lo azul sea como, luce como que son las áreas del lipo, lo que van a quitar. Y pues los demás son como líneas, como un mapa. Para saber dónde más o menos. Dice como la anatomía. Parece donde no va a tocar. No, y también la pista que te marcó aquí el seno, como ahí es donde lo va a estar de nuevo. Muchacha, ahora sí va a estar mirando al frente. Niña, pero tú sí. Sí, es que ya, ¿qué le vamos a hacer a él? Ya llévatelo para tu casa, ¿no te lo quieres llevar? Sí, me lo voy a tener que llevar. Adóptalo, si ahí tú tienes un hotel. No, ya sé, ya. Con él llenamos los cuartos.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Yo soy Yelaine Zamora, soy la médica de la cita en el doctor Jeffrey dentro del salón de cirugía. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Tomito, lipo 14, lipo chin, fat transfer, breast libre, aumento y salsaver, ¿ok? Correcto. ¿Eres alérgica a algo? No. ¿Tomas medicina habitualmente para algo? No. La vitamina C, la que me mandaron. Las vitaminas que mandan clásicamente. Ok.